campeonato y apenas necesitó un balón y pocos minutos sobre el terreno de juego del Carlos Tartiere para lograr su primer gol con la camiseta azul. Eso sí, que es llegar, ver y vencer. Fue su granito de arena en una victoria muy trabajada, muy sufrida, pero muy necesaria ante el equipo de Rivas. Marcó el 3-2 que certificaba la remontada, aunque luego tuvo que esperar al descuento para celebrar el triunfo del Redondo. Pues un Oviedo que sufrió muchísimo ante un Atlético de Madrid B en un partido en donde pudo pasar cualquier cosa, porque hubo de todo menos aburrimiento. 4-3 al final para el conjunto de Pichi Lucas en un partido que demostró que el terreno del Carlos Tartiere sufría los achaques de la tremenda lluvia que ha caído en buena parte del partido y prácticamente durante todo el fin de semana en el Principado de Asturias. Barral que ponía sobre Alejandro, se la deja Invernón. Es la primera oportunidad para el conjunto azul, que se encuentra con el gol de Xavi Moré desde la frontal del área. ¿Cómo ha mejorado este futbolista con la llegada de Pichi Lucas? La confianza que le ha dado el técnico berciano al colocarlo en el 11 titular, el saque de esquina de Manu Gusto. Bueno, pues el balón de Xavi Moré supone el primer tanto del partido. Lo intentaba el conjunto asturiano, otro córner botado en esta ocasión por Gusto. Jorge Rodríguez mete el pie, Gonzalo de cabeza la manda fuera. Llegaría la respuesta por parte del Atlético de Madrid B, el equipo dirigido por Antonio Rivas. Falta abortada por Perea, que se va muy cerca del palo. Es el aviso al tanto de Pulido, porque un minuto más tarde toque botado ese córner y es Pulido el que de cabeza marcaba en el área pequeña el primer empate del encuentro. Ha habido hasta tres. Hasta el minuto 33 no ha llegado la siguiente oportunidad para Manu Gusto. Se la pone a Jandro, cabecea por encima del travesaño. Ya en la segunda parte llega una de las jugadas polémicas. Primero hemos visto ese lanzamiento que se va fuera por muy poco, el penalti de Jorge Rodríguez sobre Molino y la ventaja para el Atlético de Madrid B con Indiano lanzando ese penalti que se convierte en el 1-2. 4 minutos más tarde, el remate de cabeza de Manu Gusto a pase de Xavi Moré supone la respuesta, la reacción o el inicio de la reacción para el equipo azul, que culminaría con el segundo empate del partido. Otra vez Xavi Moré, Busto le devuelve el favor. Ahora sí que Xavi Moré marca el 2-2, metiendo de nuevo al Oviedo en el partido, poniendo de nuevo la emoción en las gradas, esa emoción que se desbordaría con el 3-2 de Perona. Prácticamente el primer balón que toca el nuevo futbolista de Real Oviedo, presentado ayer mismo con la camiseta azul, y que supone el 3-2. La acción que ponía al Oviedo por delante, la primera voltereta del valenciano, llevaba, insisto, solo unos minutos sobre el terreno de juego. Tercer empate del partido, el 3-3 en el 83. El gol de Molino a la entrada de Cedric, uno de los mejores futbolistas del Atlético de Madrid B, a Jorge Rodríguez. El balón se queda solo, Molino se hace con esa pelota para hacer el tercero. Sin embargo, todavía quedaría más. Quedaría la jugada del penalti, discutido o no. El caso que penalti en el último minuto, en el 93. Curro transforma el lanzamiento que da la alegría del triunfo a los azules. Sexto, a 2 puntos del ascenso ahora mismo. Bueno, partido, sí. Partido intenso, ¿no? Con muchos errores en las áreas a nivel defensivo, quizá demasiados. Pero la verdad es que ha sido un partido intenso, con mucho ritmo, un campo realmente complicado, difícil, y cada vez que pasaban los minutos fue mucho más complicado. Y bueno, al final pues conseguimos el objetivo, que era conseguir la victoria, de lo que se trataba. Con el trabajo de los chavales, pues muy contento, ¿no? Tal vez el palo duro, ¿no? De esta última acción, que yo creo que el árbitro ha cometido un muy grave error, ¿no? Ten en cuenta que son chavales jóvenes, es muy difícil que sepan dominar los partidos. Tú fíjate, marcar 3 goles aquí en el Tartiere y no llevarte ningún punto, ¿no? Pues a veces seguramente un equipo más hecho, más veterano, pues se hubiera llevado algo, ¿no? He recibido muchas visitas en el hotel, gente a la que aprecio mucho. Y bueno, el recibimiento de la gente ha sido cordial y bueno, evidentemente es algo emotivo para mí, ¿no? Sí, es el Real Oviedo ha sacado adelante un partido que ha sido muy vibrante, muy intenso, sobre todo en una segunda parte en la que comenzaba perdiendo, comenzaba pues con ese penalti en contra a favor del Atlético de Madrid B, pero después la entrada de nuestro protagonista y el empuje de la grada ha hecho que el Real Oviedo pudiera sacar el partido adelante con ese gol de Curro en el tramo final de penalti. Jorge Perón, al fichaje del Real Oviedo, ha sido uno de los grandes revulsivos de este partido. Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decimos, tu entrada ha coincidido un poco con quizá los mejores minutos del Real Oviedo en este partido. Sí, la verdad es que bueno, salía con muchas ganas y bueno, la verdad es que es el debut soñado. Me han recibido espectacular desde que llevo aquí y bueno, por suerte pues me ha caído el balón, la metió para adentro, se ha ganado, o sea que muy contento.
porque el partido se había puesto muy cuesta arriba. Yo no sé cómo lo veías desde el banquillo, porque se había puesto muy complicado. Sí, la verdad es que tampoco ellos han merecido meter tantos goles. Yo creo que ha sido, bueno, algún fallo nuestro y penalti. Yo creo que el primer balón también ha sido balón para el primer gol. Yo creo que tampoco lo han merecido, pero bueno, yo creo que el Oviedo ya ha demostrado que el partido ha sido muy emocionante y ha demostrado que tiene equipo para remontar un partido. Y bueno, la verdad es que, como mencionabas, la afición te ha recibido, bueno, con los brazos abiertos, y ya te habrán dicho, has visto ya lo que supone ser jugador del Oviedo, y lo has vivido bien. Sí, la verdad es que, bueno, es segunda B, pero esto es como si fuera primera división o segunda A, y la verdad es que muy contento del recibimiento. Viene un jugador nuevo que no conocen, que solo por oír haber jugado aquí o allá, y hoy, bueno, estoy muy contento y muy feliz del recibimiento. Pues que siga la racha, Jorge, y que sigamos viéndote muchas volteretas aquí en el Tartiere y en otros campos. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Pues ya lo veo.